Muy buenas, Atunarros, ¿qué tal? Ya somos 3.000 suscriptores. Muchísimas gracias porque si me pusiera a dar las gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras que nos habéis apoyado desde el primer momento, en julio de 2020 que empezamos ya. Se me han caído unos pocos pelos desde entonces. Agradeceros, de verdad, muchísimo, tanto a vosotros como a los compañeros de otros canales que nos han apoyado. Y también, por ejemplo, a Pepe, que me está viendo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, en nuestro trabajo y nada. Y no podíamos agradecerlo de otra manera. También gracias a Pescadentón, a Pepe, el brindaros la oportunidad de participar en esta bonita caña, que ya habéis visto qué buena pinta tiene. Que estamos hablando ya de la Cinetic Ignition, que no me hablo nombrado en inglés, ¿eh? La Cinetic Ignition Power Hybrid. Toma ya, una cañita híbrida de 565 gramos con una acción, esperad, que no me ha dado tiempo todavía a mirarla. Yo que me lo preparo todo. ¿Dónde está? Ciento y pico. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Una acción de 113,250 gramos. La verdad es que tiene una pinta preciosa. Hemos estado aquí viendo cuál sí, cuál no. Y la verdad es que al final hemos visto que esta es muy bonita. Anillado Fuji, los Riders, con su portacarrete de rosca, DPS. Muy bonita a la hora de un zanco. Y un grip muy bueno para la hora de lanzar. Unos colores preciosos. Un boot muy finito. Y un híbrido que tiene muy buena pinta. ¿Cómo participáis? Bueno, espero que todos estéis suscritos a esta altura de la vida. Solamente deciros que tanto en nuestro canal como cualquier otro, siempre que os guste su contenido, apoyarnos a todos. Y la mejor forma de apoyarnos, que sois más tímidos o tímidas y no os gusta comentar o tal. El tema del like y sobre todo la suscripción. No, nadie nos va a pagar nada, ni a nosotros, ni os va a cobrar a vosotros. Simplemente nos ayuda a seguir adelante, a seguir creciendo y a seguir accediendo a más gente. ¿Cómo podéis participar? Estar suscritos al canal, poner me gusta y dejar un comentario poniendo participo y luego el mensaje que queráis. Por cuestiones de no interferir en el sorteo, no os comentaré, simplemente pues os daré las gracias con un corazoncito de estos que deja YouTube y agradecido de siempre. Condiciones, por desgracia, una caña de este tipo no podemos enviarla ni a fuera de España, ni a Ceuta, ni a Melilla, ni a las Islas Baleares y las Islas Canarias. Por lo tanto, península y sentir que no podamos acceder a todos vosotros que nos veis desde esos sitios, pero los costes de envío pues se nos disparan y bueno, no hay manera. Que ojalá se la lleve a alguien que le haga falta, porque siempre que hacemos yo y compañeros un sorteo lo hacemos con idea de que le toque a alguien que le haga falta. Que la disfrute el ganador o ganadora. ¿Cuándo vamos a hacer el sorteo? Pues estamos hoy a día 5, ¿no? 5 ya de marzo. Vamos a dejarle para el día 20, por ejemplo, de marzo. Vamos a dejar unos 15 días. Ese día haré un sorteo en directo con todos los participantes que cumplan con con los requisitos y espero que os guste. Y bueno, ahora a ver si tarde o temprano, no sé si lo pondré antes o lo pondré después, pues dejaré un videíto que quisiera poner pues, los mejores momentos del canal y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias una vez más a todos vosotros y vosotras por dedicar un ratito de vuestra vida en ver nuestros vídeos. Chao, chao. Probando, probando. Aquí Atunarro Fishing, en viaje a las tierras gaditanas con los compañeros Antonio, Buenos días. que no se le conoce con tanta gorra y tanta. Buenos días. Y el frío, Pepe. Ahí Pepillo Triano, bueno ahí. Bueno. Vamos a Tierra Gaditana y nada, nos espera ahora un buen trecho a las 4 de la mañana. A ver si llegamos y montamos caña y seguimos por allí. Y mientras a ver si. Y hacemos unas cuantas imágenes por el camino. Bueno, gente, nos vemos. Enciéndeme el micro, enciéndeme el micro. En el bolsillo, en el bolsillo. Graba, graba que lo voy a perder.
por toda pinta. ¡Oh, un bailote, un bailote! ¡Oh, lo más guapa! ¡Mira, Antonia! ¡Mira que baila! ¡Oh, qué bailote! ¡Toma! ¡Esta es mí! ¡Vamos a quitársela! ¡No ve que baila, niño! ¡La ha sacado por los pelos! ¡Vamos! ¡Mira qué bailote! ¡Mira! ¡Está, hay que pesar la hora! ¡Ale! ¡Ha costado! ¡Oh, qué día más malo llevamos! ¡Qué día más malo! Pero estaba sentado y he visto la caña. ¡Pim, pim, bum! Y le ha pegado un arreón a la caña. Que digo, tú lo que sea, te vienes para acá. Con una americana, Gamakatsu del 2 y un 26 de gameta. Va por todos ustedes. ¡Vamos! Aquí veis que está todavía la americana entera. Llevaba... Ahora venía, no sé si se ha llegado a grabar, del mismo borde del labio. Ha sido charla y a los 3 minutos pegar el zamarreo. Bueno, bonita pieza que vamos a disfrutar en casa. ¡Guau! Qué guapa la baila. Ahí tenemos a Pepe, que vamos a ver qué nos saca. Vamos a ver si... Yo le he dicho que está picado, pero no me ha querido hacer caso. ¿Qué? ¡Dorada, dorada! ¡Y es que te lo he dicho! ¡Vamos! Esto sí es dorada, se me ha cruzado dos o tres. ¡Vamos! ¡Qué arte! ¿Cómo trabaja el mamón? La caña. No me queda a mí nada que aprender. Pues esa cañita que tiene Yubarrero, le he dicho yo antes a Pepe, tu caña ha pegado unos tirones. Y mientras estaba preparando la escalerita, le está dando. Vamos, vamos, mi caña. Toñi, Toñi, coge la caña, coge la cámara. ¿Te la agacho o qué quieres que te haga? No tengo dónde está. Va por abajo, ya por abajo. Ya por abajo. No, la llevas mía, llevas la mía. ¡Oh! ¡Curta, por Dios! ahí viene la cabezona, ahí viene. ¡Vamos, Pepe! ¡Ahí va! ¡Ahí está la Lola Jackie buena! ¡Vamos! ¡Esta sí! ¡Mira, las cañas liadas! ¡Te lo he dicho, Pepe! ¡Que traía! ¡No, ve cómo tenemos las cañas de liar! ¡La Virgen! Espérate, espérate, espérate. Algo sí puede rascar, no muy grande, pero bueno. Ha costado, ha costado. Menos pringue de una melena. Bueno, habéis visto que ha costado la vida sacarla, ¿eh? Cómo se ha liado con mi caña. Mi caña además tiene un 18, ahí por pollón, medio. Pollón. Pero bueno. Pero está. Ahí está el tío, ha metido de agua. Es que si no se partía, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero prueba superada. Ha sacado su Dorayaki y me ha vuelto a ganar. Y todavía no hemos ido. Y todavía no hemos ido porque está bomba, bomba. Ahora está la hora buena, vamos. Enhorabuena. ¡Oh, vamos! Mira, primo, mira cómo está el día. Mira, mira. No hace casi viento.
hace unos 10-12 kilómetros más, no creo que haya. Mira la playita como está. Está clarita. Y las máquinas aquí esperando. Están aquí esperando. Ahí está, mira cómo marca, ¿eh? Anda que está malamente. Esto tiene una galerita, le hace pegar un zamarreón ahora, que tiene que atacar puntero, tiene que atacar puntero al suelo, primo. Ay. Bueno. Primo, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Mira. Qué doradón. Me acabo de cargar. Brutal, mira. Qué animal. Muy buena, Tunarro. Siento haber tenido un problemilla con el móvil, no he podido grabar. Pero lo voy a enseñar ahora. Un pequeño pescadillo que he sacado. ¡Oh, vaya! ¿Ahora qué? ¿Eh? Ya tocaba, ¿eh? Qué lomito, ¿eh? Tiene esa linda frente amarilla, ¿eh? Esta va dedicada a mi abuelo, que está en el cielo. Este es gracias a él que me ha ayudado. Va por él. ¿Qué tal? Que los cimbreazos, tío. Juega, juega con ella, que no fuerte. Déjale el freno medio un poquito abierto. Anda un poquito para atrás. Que te comes la ola, Antonio. Vamos. Tranquilo. Sin que pierda tensión. Oh, un rabi largo. Vamos. Venga, ya que estamos. A mí que rabi largo, hijo. Madre de Dios. No, qué bicho, niño. Madre de Dios. Una clase de bicharraco que ha sacado aquí el señor, ¿eh? No vea, tío. ¡No! ¡No ve qué bicho! ¡Mira!
¡Mira qué viso! ¡VPF! Bueno, buen sarguito. Este se lo quiero dedicar a un suscriptor muy especial que me ha apoyado desde el principio. A mi amigo Manuel, de Caleta. Este va para ti. Te dije que cuando sacara una buena pieza te la iba a dedicar. A ti y evidentemente a todos vosotros. ¡Nos hemos tenido en condiciones! Bueno, en primer lugar, me está temblando todo. Daros las gracias a todos los que nos seguís, a todos los que nos apoyáis y a todos vosotros y vosotras va dedicado esto. ¡Vamos! ¡Robodaco! Estrella, no es como el tuyo, pero decías que nunca te dedicamos nada. Y te lo dedico, Estrella. Va por ti y por todos los atunarros y atunarras. ¡Vamos! A la pata de pulpo. Bonita lubina. ¡Qué gustazo! Así empieza bien la mañana. ¡Vamos, vamos! Dime que has enganchado, Juan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué zamarreón le ha metido la caña! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Oh, y aquella mierda también! Es que la mía me la han tocado también. La pleamá, ¿eh? La que ha tocado Juan. A la americana, a un día de la americana. Mucho que no la salen, no mucho que... Hostia, que aquí se te ha quedado un bando también. ¿Pez Antonio? Sensaciones. Como cabecea. ¿Es una dorada? Tiene pinta. Tiene pinta. Bueno, pues aquí me estáis escuchando la voz. Ya veréis después quién soy. ¿Eh? Me he metido a cámara de atunarro. Para allá también hay otra. ¿Dónde picada? ¿Eh? Pero todo esto ha sido cuando he venido yo, porque antes no habían pescado nada, que lo sepáis. ¿Eh? Antes no había cogido nada más que palometilla y la baila que tenía Pedro. Pero ha sido llegar yo y... Por favor. Baja la caña. Antonio, baja la caña ya. ¡Escopetón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escopetón! ¡Vamos! 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 ¡Ya era hora, cojones! ¡Escopetica más buena! ¡Qué escopetón, mío! Lo bonita que da son las peleas de las escopetas, ¿eh? Una pelea. Lado, aquí he sacado yo otra más grande que esta. ¡Flotador! ¡Qué chula, tío! ¡Ay, ay! Para la gente del atunarro, Manolito de Pleamá que no ha podido venir, y al visitante, dale la vuelta a la cámara que te vean, hombre. Ahora.
¡Qué buena pieza, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Buena, guau! ¡Qué buena escopetica, tío! ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Que la próxima vez te iba a echar la calva, a ver si en vez de desafío va a sacar una dorada, porque chiquillo. Oh, qué ruina. Oh, lo hemos intentado. Pero nada, no ha querido salir. Nos hubiera hecho mucha ilusión haber enseñado hoy pescado, más a nosotros cogerlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A la próxima será, ¿no? Yo ya dudo, ya. Bueno, escuchad, las cañones están metidas en el agua todavía. Bueno, todavía están metidas. Están metidas en el agua, pero como el que mete un palo. Yo siempre lo digo, hasta que no salga la última caña, yo no pierdo la esperanza. Yo la perdí ya. Me he pegado. Me dio puta. Ay. No llegaba. La distancia de seguridad nos ha cumplido. A los hondos. Que tú no sabes nada. Tira con el yayo, tira con la mamá. Señores, un poco de seriedad, ¿eh? Que tú calar serio. Bueno, gente, que aquí lo dejamos. Espero que se nos vea los tres. Un poquito, ¿no? Pegaste a mí. Venga, recta. Este corro para atrás. ¡Ahí va! ¡Uy! 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 ¡No la grabas, tío! ¡Ay! ¡Y encima creo que me muevo los pies! ¡Pedrico! A tu larro fishy. Toma farsa. We know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if we fall. Ah, otro caramelito, anda, ¿no? Que el caramelito. Luego dicen que hay que presentar bien los cebos, que a esto le falta ponerle ajo y perejil y eso a la plancha. Digo, pero escucha, hay que traer de un hornillo. Esto es cacimeo. Porque después del día de hoy... No, vea tú, que yo he estado por irme al chiringuito tres veces, pero ya que hemos venido no me voy otro a ir. Otro día vamos a por la paella, que le den por ya, allí ya he preguntado y no hacen arroz. ¿En a qué? No lo he preguntado. Oh, qué ruina, pero no vea qué ruina ellos. ¡Qué ruina! ¡En fin! ¡Orio! ¿Qué? ¡A mí no me mires! ¡A mí! ¡A mí no me hables! Está ahí entretenido con la piruleta. Piteando un poco, porque bueno, por no llevárnosla de vuelta. ¡Un chiquillo! Y mira, ha venido abajo, pero oye, todavía le queda algo. ¿Cómo ves? Hasta que no se recoge la última caña, no se pierde la esperanza. Al menos eso dice el primo Pepe. Bueno, y ahora toca la mejor parte. Recoger después del bolazo. Me cago en la leche, ¿eh? Y para casa. Para casa. Y gente, ahí, como tenemos aquí los plásticos. Ahí. Amarillo, plástico, a reciclar. Y la otra la hemos tirado en la orgánica. Y a casita. Adiós. La vuelta a la vergüenza. Torio, vámonos. Ay, qué ruina. Qué duros son los días así, macho. Bueno, aquí dejamos ya la jornadita. Espero que os haya gustado. Hoy es un vídeo más larguito. Espero que os guste. Yo lo voy a intentar montar con mucha ilusión de que
paséis un ratito entretenido viendo escamas. Y como siempre, si os gusta, pues le dais al like. Recordad suscribiros. Hay mucha gente que nos ve y no se suscribe. Es gratis y no os cuesta nada. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no, Antonia? Pues sí, habrá que salir. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.